Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta con un nuevo video. El día de hoy traemos un video que también es antiguo, como algunos de los anteriores que hemos subido. En este caso andábamos cazando en camioneta cuando se podía salir de noche. Ahora tenemos toque de queda, así que mejor cuidarse. Y lo más importante de este video es que traemos una receta. La primera vez que cocinamos acá en el canal, propiamente tal, así en la casa. Está de moda ahora en la cuarentena. Es un conejo al rescoldo, espero que les guste. No se olviden de compartir, dejar su like. Y nada, nos vemos en los comentarios. Chao, chao. Vamos, está bien. Vamos. Ahí, cabrón. Vamos. Buscamos por abajo, por abajo. ¿Qué la iba? No, tú dale, no, Dani. Dale, dale. Para adelante, para adelante. No pegó. Abajo, sí. Hay que darle un mil dumbo. Ya va a buscar. Anda tú, por favor. Es del hombre, es del mar. No le saquen el foco. ¿Quién le pegó? Bien, yeah, bueno. No te has tenido. ¿No te has tenido? Sí, sí, pegó. Sí, le pegó. Pero Dani ya había tirado, ya había pegado antes. Sí. Pero pidió cuánto herido. Hoy está aquí, se explica, loco. Buena, gordo. Buena, maja aquí. La primera. ¿Cuál es el ¿Cuál es chiquitito, 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 no. No, no. Chiquitito es algo. Volviendo con el chico, guatón. Ya. Palacio, palacio. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dani. Dani, allá está. No lo veo. No es nada libre, socio. La gallina así de. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí, párate. Dale, dale. Toma, gracias. Dale, dale, dale.
Bien amigos, se viene la parte de cocina. Lo primero que vamos a hacer es encender el fuego. En mi caso voy a usar carbón. Hay que dejar que suelte humito nomás. Calculen más o menos bien cuánto van a usar. Y comenzamos con este conejo al rescoldo. Primera vez que lo hago, primera vez que lo intentamos. Gracias a Dios me salió todo bien. Y vamos a ver cómo nos fue. Mientras se está encendiendo el fuego, lo que vamos a hacer acá en este pocillo es echar un poco de mostaza común y corriente. A esta le vamos a añadir un poquito de ají de color o paprika, como ustedes le digan en su casa. También le vamos a añadir un poquito de orégano, una media cucharada de orégano, va para adentro también. También le vamos a añadir ajo, bastante ajo picadito ahí. Todo eso se va a revolver después para añadírselo al conejo. Una cucharadita aproximada de aceite, mientras cante ese gallo por ahí atrás. Un poquito de aceite y revolvemos toda esta mezcla. Muy bien, este paso que sigue pues totalmente opcional, ustedes lo pueden hacer o no. En mi caso lo quise hacer, lo que yo hice fue poner el conejo a dorar un momento ahí al calor de las brasas, un buen ratito por ambos lados. Luego le apliqué sal parrillera por ambos lados también, a sal al gusto, y como les digo, un paso que ustedes pueden o no pueden hacer, como les gusta. A mí me gusta un poquito más porque se forma esa costrita. Luego de esto, lo que hacemos es llevar el conejo a un papel aluminio que lo tape, que lo cubra bien, y aplicamos nuestra mezcla de mostaza, paprika, orégano, ajo, aceite sobre el conejo por todos lados, que le caiga con gran intensidad nomás la mostaza allí por las patitas, por los lomitos, por todas partes nomás. Lo importante es que el conejo quede bañado. No piensen que va a quedar con mucho sabor o gusto a mostaza, no es así. Después prácticamente ni se siente, solamente que le da un aroma bastante espectacular. Le echamos mostaza por todos lados, esta mezcla que hicimos, por todas partes nomás al conejo. Y vamos a preocuparnos de que quede bien cerradito. También le vamos a añadir un poquito de cebolla. Cebolla así bien grande nomás, bien desordenado. Es totalmente para el gusto. Y nos vamos a preocupar de que este conejo quede bien, bien cerradito. Por todas partes con el aluminio lo vamos a envolver. A apretar bien apretadito allí, que se envuelva, no escatimen en aluminio. Llegado a este punto, lo que vamos a hacer es escarbar un poquito de ahí las brasas, escarbar un poquito la ceniza con una palita, con lo que ustedes puedan hacer una especie de camita en donde vamos a colocar nuestro conejo. Sí, escucharon bien, ahí vamos a poner el conejo. Entonces llevamos nuestro conejo, lo tomamos con mucho cuidado, lo ponemos ahí a reposar en su camita, a descansar y le echamos la ceniza encima, revuelta con brasa. Yo al momento que estaba haciendo esto tenía muchas dudas, pensaba que se iba a quemar, pero la verdad es que no, échenle sin miedo nomás, va a quedar espectacular. Muy bien amigo, pasaron 2 horas y el conejo ya está listo. Nuestra preparación se encuentra totalmente lista. Ahora con mucho cuidado lo que hacemos es sacar las brasas. Yo me voy a ayudar con unas tenazas. Lo vamos a tomar con mucho cuidado. Está tan blando el conejo, de verdad, estaba tan blando que se podía desarmar. Así que con mucho cuidado hay que tomarlo, sacudirle la ceniza. Y el momento más esperado del día, de la tarde, del almuerzo, es probar este conejo. Así que lo sacudimos nomás con mucho cuidado y vamos a ir a probar. Y aquí tenemos la maravilla de conejo que quedó. Ya saben, like y compartir muchachos. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra preparación. Primera vez que hacemos una cocina de este tipo, me la recomendó un amigo. Por ahí ya le vamos a estar mandando un saludo, vamos a salir con él en un video próximo. Así que acompáñenme, vamos a abrir el conejo. Está un poquito caliente todavía. Pueden ver, no sé si se aprecia cómo sale. Qué maravilla, los que nos gusta cazar y comer podemos disfrutar un rico conejito. A ver cómo sale una patita. Mire, a mi camarógrafo aquí le está dando hambre, yo creo también. Y qué tal si lo acompañamos con un rico platito. Con la mano, auto, un poquito caliente, esto se deshace. Así que vamos a probar. Muy rico, chiquillo. Ahora voy a almorzar. Está un poquito caliente. No olviden suscribirse al canal
síganos, somos Casi Pesca Aventura Chile, vamos a traer más recetas junto a Sebastián, ahora me voy a estar porque estoy grabando en mi casa, pero está delicioso. Saludos a todos y buena casa. Chao, chao. Próximo video, casa y cocina de este pinche gallo culero.